un dos, probando. Sí, parece que hay. Uno, dos, sí, ahí sí. Este está un poco bajito, pero ¿se escucha o no? Sí. Top. Ya, ¿les parece que comencemos en honor al tiempo? Primeramente, agradecer la presencia de ustedes, disculparme con la invitada especialmente por estos minutos de retraso, ¿ya? Vamos a presentar hoy la charla sobre interculturalidad y desinformación. Me agrada mucho que son estudiantes todos de periodismo, así que vamos a hacer énfasis sobre todo en herramientas de verificación de datos. Y está relacionado con interculturalidad y desinformación. Vamos a tener un espacio de aproximaciones teóricas con varios ejemplos y herramientas de verificación de datos hacia el final, ¿ya? Eso es lo que vamos a va a estar más o menos ordenada la presentación y nos vamos a focalizar específicamente en grupos migrantes. Ya, la mayoría de los ejemplos van a estar enfocados en este sentido. Me gustaría, primeramente, antes de comenzar, presentar a las invitadas. Hoy tengo dos invitadas muy especiales. Amaranta Alfaro, quien nos acompaña, que es profesora de la Universidad Alberto Hurtado. Es investigadora del Departamento de Periodismo de esa facultad, de esa universidad, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Diego Portales y actualmente es candidata a doctora en Medios y Comunicación en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Y también nos va a acompañar de manera remota, porque lamentablemente por temas de fuerza mayor no nos pudo acompañar de manera presencial, pero sí compartió un video, Nairbi Cibrián, quien es profesora e investigadora de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, doctora en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado y magíster en Comunicación y Políticas Públicas y licenciada en Comunicación de la Universidad de los Andes en Venezuela. Ustedes algunos ya me conocen, otros no. Yo soy Nadia Radidalgo, académica de la Escuela de Periodismo de acá. Entonces, comencemos la presentación, si quieres me vas ayudando. Y lo primero que quiero hacer es, sobre todo porque esto está muy relacionado con el tema de del año de la facultad, que tiene que ver con el fin de la sociedad de la información. Y vamos a aplicarlo a término o concepto como interculturalidad. Ahora, ¿qué cosa es la interculturalidad? Primeramente tenemos que saber que es un proceso, que no es algo que ya está, sino que cada día se está en construcción, como un proyecto social, político, ético y epistémico. Eso como primer punto para tener como referencia. Y que viene a oponerse a la matriz colonial del mestizaje como discurso de poder. Mestizaje tratando de opacar las otras identidades minoritarias. Y por lo tanto se considera como una práctica decolonial, ya una práctica decolonial que apunta a la transformación estructural y sociohistórica de la sociedad entre todos y todas. En ese sentido tiene como objetivo, y estas son todas las aproximaciones desde Catherine Walsh, romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras culturas subalternas o subordinadas. Otros elementos, ¿en qué se basa? ¿Cómo se expresa? ¿Ya? Es un contacto, intercambio entre culturas en términos equitativos, apela a la coexistencia de culturas en condiciones de igualdad. Se manifiesta en relación con la comunicación y el aprendizaje permanente entre personas, entre grupos distintos, entre conocimientos, tradiciones, cosmologías y racionalidades distintas, están orientadas a construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos por encima de sus diferencias sociales. O sea, siempre pensemos como concepto de interculturalidad la coexistencia, pero en diálogo, en relación horizontal. Acá les pongo un concepto que asume el Mineduc de lo que es la interculturalidad y por qué lo rescato, porque la interculturalidad como concepto nace desde una problemática, de una preocupación del área de la educación. En América Latina, en el sentido de la educación bilingüe o bicultural con pueblos originarios. Entonces, ahí emerge como una alternativa para dar solución a los procesos de educación entre mestizos y
comunidades y pueblos originarios. Rescato el concepto donde se reitera los ejes básicos como un proyecto ético-político que está en constante construcción, que apela a las relaciones horizontales, que está en constante diálogo, que favorece la creación de nuevas formas de convivencia ciudadana y que reconoce y valora la riqueza de las diversidades. Y apuesta a asegurar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos. ¿Ya? Esto como puntos importantes. Ojo, esto es importante y relevante para los periodistas. No confundir ni utilizar como sinónimo los términos de multiculturalidad ni plurinacionalidad, porque tienen mínimas diferencias, pero es importante tenerlas en cuenta. ¿Ya? La multiculturalidad es un término mucho más descriptivo que apela a la multiplicidad de culturas en un espacio determinado sin que tengan necesariamente relación entre ellas. ¿Ya? Es un concepto que viene más desde sociedades occidentales, por ejemplo, desde Europa, desde Estados Unidos, donde existe la coexistencia entre distintas culturas que vienen migrantes desde otros países. Por lo tanto, la base es la tolerancia y el respeto, la coexistencia, pero estas culturas, estos grupos permanecen separados. No hay una relación, no hay un diálogo, no hay una interacción entre ellos. En cambio, la pluriculturalidad, que es la verdad muy, muy parecida y es como la base para la política pública del reconocimiento en algunos países de Latinoamérica, seguramente habrán escuchado alguna vez los estados plurinacionales, para aplicar los principios de la interculturalidad. Responde a la necesidad entonces de un concepto que represente la particularidad de la región de América Latina, donde los pueblos indígenas y los negros han convivido por siglos, muchas veces de forma conflictiva, no siempre armónica, con blancos mestizos, y donde los mestizajes siempre han sido parte de la realidad. ¿Ya? Sugiere este concepto una pluralidad histórica, pero también una pluralidad actual, y por lo tanto alude a la pluralidad entre y dentro de las mismas culturas. ¿Ya? Entonces estos son algunos puntos para no confundir los conceptos y para tenerlo en claro. Entonces, el mayor reto que nos plantea la interculturalidad es no ocultar las desigualdades, es ni contradicciones ni conflictos en la sociedad, especialmente en las sociedades que estamos viviendo, sino trabajar con e intervenir en ellos. Y en ese sentido, acá se hace el enlace con la temática de la desinformación y con lo que vamos a ver en la sección de hoy, porque tiene que ver con justamente una sociedad en la que vivimos, que es súper, vivimos en sociedades hiperconectadas, donde hay una abundancia de información, de contenido a veces basura, de mucho contenido generado por el usuario, pero que no necesariamente es verdad. Tenemos que la información no siempre es equivalente al conocimiento, son dos cosas muy distintas, y por lo tanto tenemos que estar claros de que vivimos en un momento donde estamos en la sociedad de desórdenes informativos, ¿ya? Desórdenes informativos de todo tipo, que son los que vamos a explicar en profundidad a continuación. Y lo primero que tenemos que estar claros para ello es que un poco tratar de desmitificar o no usar términos que no están muy acordes a esto, sino que tratar de utilizar, en este caso, para noticias o desinformaciones, términos más apropiados. Por ejemplo, siguiente, Ama, tratemos de no usar el término de fake news. Ha sido un término que se ha popularizado, que más de alguno de nosotros ha utilizado en más de una ocasión. Pero ¿por qué no debemos, ahora hablando de desórdenes informativos, aludir o seguir repitiendo esto? Primeramente, en la primera parte, fake. No todo el contenido desinformativo es falso, mucho es contenido medianamente falso o medianamente verdadero. En cuanto al segundo término, new, no todo es noticia, y esto es algo súper importante. Muchos de los contenidos de desinformación son contenidos generados por usuarios en redes sociales, no han aparecido en algún medio de comunicación. No todo es nuevo tampoco. Mucho contenido de desinformación viene del pasado, que se ha recontextualizado y se presenta como nuevo. Entonces,
Por último, por ejemplo, se ha usado también mucho para desacreditar, un poco para atacar el ejercicio profesional del periodismo. Entonces, tratar de, el primer consejo, no ocupar, no seguir usando este término, sino utilizar términos más apropiados, por ejemplo, cuando estamos frente a campañas propagandísticas, contenido hiperpartidista, a rumores, a parodias, etc. ¿Ya? Y en ese sentido, vamos a compartir un poco el concepto que en inglés se divide como en tres partes. En español usamos una misma palabra, un mismo concepto para ambos, que es la desinformación. Es información falsa, diseñada intencionalmente para generar daño o para obtener algún beneficio, como a la que se comparte por ignorancia. Y cuando hablo de obtener algún beneficio, son beneficios de distintos tipos. Beneficios económicos, comerciales, beneficios políticos y a veces también por pura maldad. Se hacen o se construyen contenidos desinformativos. Y a veces también lo compartimos por pura ignorancia, porque no sabemos qué es realmente contenido falso y lamentablemente lo replicamos. Y en ese sentido queremos como compartir esta escala, no sé si alguno la habían visto antes, esta tipología, esta clasificación de lo que es desinformación, ¿no? Ya, esto es una propuesta de Clay Wardle que propone clasificar los tipos de desinformación según el contenido de la misma. No es pura, hay veces que vamos a encontrar desinformación con varias de estas categorías, no son excluyentes entre sí, pero que hay una escala, ven la flecha de abajo, entre un bajo nivel o una baja intención de causar daño y en el otro extremo una alta intencionalidad de dañar. En el extremo de menor intencionalidad de dañar se encuentra la sátira o parodia. Ustedes seguramente han visto en alguna ocasión cuentas falsas, parodias, etc. Y en el otro extremo está el contenido fabricado, que es un contenido que es 100% falso, diseñado para engañar, pero sobre todo para causar daño. Y causar daño, pensemos en lo que veíamos al inicio también, especialmente en grupos minoritarios, en minorías. Ahora voy a poner algunos ejemplos muy cortos. Por ejemplo, primero, esta es una sátira o parodia que no tiene intención de causar daño, sino que se comparte por puros deseos de irónicos para temas humorísticos, etc. Y es esta ilustración satírica del Chirihue sobre una portada de un periódico en Venezuela, El Nacional, que se intervino con algunas frases que no son reales, pero Chile, Chávez tiene todo nuestro apoyo sin condiciones, Chávez la salvación de Venezuela, es lo más parecido a Dios que existe, y se publicó, se tomó como real y fue como el 2011 y se publicó mucho después, ¿ya? Entonces, un ejemplo de intervención con deseo de burla, de un humor satírico. Si seguimos al próximo, este es otro ejemplo de desinformación de contexto falso. ¿Por qué contexto falso? Acá vemos una imagen que es un video. El video realmente ocurrió, es real, y viene acompañado de un texto donde se alude que es la invasión de inmigrantes ilegales a Estados Unidos, que es una caravana de cientos de inmigrantes que vienen de México y que ingresa al Paso, Texas, luego de que Biden autorizara el paso. ¿Ya? Es real el video. El video existió, se tomó, pero fue grabado en otra locación, en Tapachula, México, y además no existían registros de que la Casa Blanca había autorizado la entrada de los migrantes. Ya, sigamos. Este es otro, que es concretamente sobre temas migratorios, donde se manipulan los dichos del presidente con respecto a los derechos de las personas migrantes, los derechos humanos. Y plantea que el programa de gobierno de Gabriel Boric promete una casa en territorio nacional a los inmigrantes ilegales, lo cual no fue real, sino que
fue manipulado, fue contenido manipulado. Y mucho contenido manipulado, seguramente ustedes se acuerdan durante el proceso constitucional, que también aparecía muchísimo contenido manipulado con respecto a la propuesta original y verídica. ¿Ya? Este es otro, este fue muy reciente, hace poco, no sé si ustedes lo vieron, ¿ya? Una usuaria viralizó el hecho de que los era venezolana, necesitaba donaciones de sangre, pero no podían hacerlo por su nacionalidad, lo cual es un contenido engañoso. ¿Por qué? Porque efectivamente el MINSAP tiene un protocolo, pero no está definido por nacionalidades, sino si la persona, incluso chilena, podría estar en países, hayan estado en países donde hay riesgo de transmisión de enfermedades como el virus del Zika, la chikungunya, el dengue, la fiebre amarilla, entre otros, no pueden ser donantes de sangre. Entonces acá hay un contenido engañoso, hay solo una parte del protocolo, un malentendido. Y eso se viralizó, lo publicaron los medios, etc. Este es otro ejemplo de un contenido impostor. El contenido impostor es cuando asumen, por ejemplo, las cuentas falsas, cuando se hackean las cuentas de personalidades. Estos son dos ejemplos. Uno de Bachelet, donde se refiere a la crisis del norte, pero finalmente fue... Se especificó que había sido publicado por una cuenta parodia, y lo mismo ocurre con Pedro Sánchez, este bulo, porque en España se habla de bulo en términos de desinformación, y lo había publicado otra persona que desde una cuenta falsa, no necesariamente había sido él. Entonces, muchas veces se ocupa el contenido impostor desde cuentas falsas, pero también a veces hay especies de hackeos a sitios oficiales o medios tradicionales donde utilizan toda la identidad visual del medio, pero realmente no son reales y se utiliza para emitir contenidos desinformativos. No sé si han visto, les ha llegado alguna vez, por ejemplo, información desde T13, pero dice T13.t, ¿ya? Entonces, ojo con eso, siempre mirar, porque aunque tengamos la identidad visual, por ejemplo, de un medio de prensa o de un sitio de gobierno que supuestamente es oficial, siempre revisar la URL, porque muchas veces es contenido impostor el que se comparte. Este es otro, ya es como lo último en la escala de con la intencionalidad de dañar, de causar daño. Es un contenido que es 100% falso, diseñado para engañar, pero sobre todo para hacer daño. Y este es contenido que emerge mucho en contextos de elecciones, ¿ya? Específicamente, este es un tweet que se construyó con información falsa, con fotos trucadas y declaraciones falsas sobre los extranjeros y su derecho a voto en contexto de elecciones. Lo que está en el extremo de esta categorización, de esta tipología de desinformaciones, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, porque están los que conocemos como deepfake, que son las desinformaciones que se construyen a partir de inteligencia artificial, de los videos. No sé si vieron un video de un futbolista en La Vega, Bereton, ¿no vieron ese? ¿Sí? Ah, después les busco. Y era totalmente fabricado, ¿ya? Era él y todo, pero era ambientado en La Vega. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, con dichos de personalidades políticas, que realmente aparece la persona como video, aparece hablando y dando un discurso, pero no es real. Ha sido fabricado con inteligencia artificial. De hecho, estaba leyendo el otro día que había incluso presentadores de noticias desarrollados con inteligencia artificial, con la capacidad de poder decir información, de poder simular que estaban en un set de televisión en más de ciento y tantos idiomas. Entonces, es como súper complejo, y especialmente en contextos de crisis sociales, políticas, pero sobre todo en elecciones. Sigamos. Ahora, ¿qué hacemos ante todo esto? ¿Ya?
estamos conscientes que vivimos en sociedades hiperconectadas, que vivimos con muchos órdenes informativos, ya es algo que tenemos que asumirlo, pero tenemos que tratar de no asumir contenido de manera pasiva. Otro, tener siempre que hacer una lectura crítica de lo que nos llega a nosotros, pero sobre todo también una lectura informada, ¿ya? Tratar de no replicar información que no sepamos que realmente es verídica, porque hay estudios recientes que dicen que las personas consumen más noticias a través de redes sociales, pero sobre todo a través de WhatsApp, de grupos de WhatsApp. Más de alguna ocasión les habrá llegado en los grupos de familia, en los grupos de amigos, alguna información, y uno, porque tiene percepciones de la otra persona, del remitente, son figuras de confianza, lo acepta y cree que es real. Pero no siempre ocurre así. Entonces, siempre desconfiar, siempre leer de manera crítica y no reenviar este tipo de información hasta no estar completamente seguros de que efectivamente es falsa o es verdadera, para evitar aumentar el ruido, ¿ya? El ruido de la confusión sobre determinado tema. Y por último, podemos también hacer nosotros mismos chequeos de información de manera individual. Hoy vamos a compartir una herramienta que tenemos todos en nuestro bolsillo, porque todos tenemos celular, para que podamos hacer un chequeo de información, ¿ya? Ahora, esto del chequeo de información, el fact-checking, surge como concepto de la década de 1920 con una propuesta de la revista Time para comprobar que los periodistas estaban reporteando de manera real, que todo lo que se publicaba era verdadero. Entonces creó un equipo para hacer este proceso de fact-checking. Después, el término se popularizó, el concepto tuvo un auge a partir del año 2009, cuando el proyecto de PolitiFact gana el Pulitzer por las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y en este proceso de elecciones, ellos hicieron una propuesta de una serie de calificaciones de los dichos de los candidatos presidenciales y de una serie de pasos para verificar si lo que decían era correcto o no. Y de hecho todavía es una tipología que se usa por algunos medios dedicados especialmente a chequeo de información. Posteriormente, con respecto a eso, se popularizó el término y hoy tenemos más de 442 proyectos activos de fact-checking en varios países del mundo y específicamente en América Latina. La primera experiencia de este tipo surge en el año 2010 con el proyecto Chequeado en Argentina. No sé si alguno lo conoce, lo ubica. ¿No? Ya. Una buena referencia para que lo busquemos. Y posteriormente, en el año 2014, se crea entonces una red que se llama LATAM Chequea, que reúne a varios países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España y Portugal. En concreto, ya tiene más de 41 medios de 19 países especializados a la verificación y al chequeo de información. Entonces, ustedes pueden buscarlo también después como referente. Un año después, y ojo con este logo, ¿ya? Se crea la Red Internacional de Verificación de Hechos, por sus siglas en inglés, la IFCN, que actualmente reúne a más de 100 organizaciones de todo el mundo. ¿Y por qué digo ojo con ese logo? Porque hay muchos proyectos de verificación de hechos, de noticias, medios de comunicación. Hay varios que son signatarios de y han sido reconocidos los protocolos que realizan de verificación de hechos por la IFCN. Entonces, ver este logo en algunos sitios de noticias nos da cierta certeza de que los procesos de verificación de hechos se están haciendo de manera correcta. En Chile, hemos conocido alrededor de 10 proyectos de medios de verificación de noticias. Hay algunos desde universidades que son como muy puntuales o en algunos periodos específicos del año. La mayoría, bueno, todos son en la región metropolitana. Y ojo, con los dos primeros, con FactCheck y Malaspinacheck, ¿alguno lo sigue? ¿Lo ubica? ¿Sí? Los dos son signatarios de y han sido reconocidos por la IFCN, es decir, cumplen con los protocolos de verificación, etcétera. ¿Ya? Y cuando de manera individual
no podamos hacer este chequeo, no tengamos el tiempo, no tengamos las herramientas, los conocimientos, tenemos dudas sobre una información, podemos buscarlo en estos medios de comunicación, especializados en temas nacionales, contingentes, pero si están interesados en otros tipos de temas o en otras geografías, pueden buscar también los otros medios que han sido reconocidos por la IFCN. Hasta acá la información de esta primera parte, que es como más aproximaciones teóricas conceptuales. Y ahora les queremos hacer como un zoom a cómo afecta la desinformación a grupos minoritarios, especialmente ahora a grupos migrantes, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de unos estudios que nos va a presentar Nairvis, que está en video, y de ahí seguimos como la otra parte. Adelante. Como les estaba comentando, la desinformación es un problema que afecta solamente a la migración. De hecho, con la pandemia, la desinformación se agudizó sobre todo hacia personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, hacia temas que tienen que ver con personas migrantes. Con condiciones que no son las más óptimas.
tiene reclutadores, influenciadores, asesores legales, el coach incluso de la asociación, están involucradas en las agencias de viajes, están los coyotes. Eso es una red bastante amplia que manipula a las personas migrantes, que operan principalmente en Estados Unidos y México, pero también operan en la frontera Chile-Perú. Y es muy importante tener en cuenta que muchas veces las personas migrantes caen en toda esa información y en medio de su desesperación caen en manos de personas que en el fondo no tienen buenas intenciones y que van continuando a acciones y actividades peligrosas y donde las personas migrantes se ven involucradas. Sin embargo, otra forma en la cual la desinformación afecta a las personas migrantes tiene que ver con la divulgación de desinformación, de estrategias desinformativas en los últimos 5 años en Chile. Este es el resultado de un trabajo de investigación que hemos realizado con otros colegas y colegas sobre las estrategias desinformativas en torno a la migración en Chile en los últimos 5 años, publicado en la revista Migraciones. En este caso, nosotros registramos 93 contenidos de estrategias informativas verificados por sitios de fact-checking en Chile, por plataformas de fact-checking en Chile, que tocaban distintos casos, que tocaban distintas temáticas y que tenían distintos encuadres. Como ustedes pueden ver acá en el cuadro, tenemos algunos ejemplos de desinformación que tiene que ver, por ejemplo, con la ONU, que involucra a la ONU. Con rumores como llegaron a Chile más de 70.000 haitianos en 2017, como incluida la entrada de los metros, que tiene que ver con servicios públicos, con la percepción de la migración como invasores, pero también como perceptores de subvenciones, como en este caso que señala el número 4, que se va a tener Junji, revisa las administraciones de Santiago, o más de 200 grupos participaron en debates sobre la ley de migraciones, el pacto migración ONU, ¿no?, que supuestamente incentiva la migración irregular, transición al fuego, compromete colaboración en visas. Como ustedes pueden ver, se trata de una serie de estrategias desinformativas que involucran a personas de instituciones públicas, a organismos internacionales, a servicios de salud, a servicios de educación, a servicios públicos, a personalidades del mundo político. Y que fueron chequeadas por distintas plataformas como El Polígrafo, como factchecking.cl, donde estas plataformas detectaron que se trataban de contenido manipulado, contenido engañoso, contenido fabricado, entre otros. Estos tipos de estrategias han sido identificadas por Claire Wardle en su trabajo sobre tipos de desinformación, donde hay una escala que va desde el contenido falso, desde el contenido engañoso hasta el contenido fabricado, que sería el más grave. Y los ejes discursivos de estas desinformaciones, como les mencionaba, van desde invasores a perceptores de subvenciones ilegales, entre otros. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando en el tiempo. Estas fueron las desinformaciones que se pudieron registrar en el año 2018, pero en el 2019 también hubo distintas desinformaciones. Nuevamente aparecen las personas haitianas como uno de los ejes de desinformación más recurrentes, como esta desinformación que señala
Es un ejemplo práctico de una investigación, resultado de una investigación sobre desinformación específicamente en grupos migrantes, cómo afecta la desinformación a este tipo de grupo. Ahora pasamos a la parte más práctica con Amaranta, quien nos va a compartir un método de, para identificar hechos que son realmente falsos, y también después vamos a hacer un ejercicio con una herramienta, ¿ya? Así que todo para ti. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. La verdad que es un gusto estar acá y ver estudiantes que estén interesados, sobre todo estudiantes de periodismo interesados justamente en estos temas. Tanto tema como la interculturalidad como uno y otro en términos de desinformación y cómo combatirla desde también la práctica y el ejercicio periodístico que van a hacer ustedes el día de mañana como comunicadores. Aquí vemos una invitación que les tenemos nosotras sobre transformarse ustedes en detectores de mentiras a través del uso de este método Pantera. Aquí vemos a través de las letras, de las iniciales, que vamos a trabajar sobre la procedencia, autoría, novedad, tono, evidencias, réplicas y amplía para saber
a través de estos como conceptos, recordar cómo poder hacer justamente una detección fidedigna, porque estas mentiras pasan inadvertidas en Internet. A nosotros siempre nos va a llamar la atención los contenidos desinformativos. Son justamente contenidos que apelan a la emocionalidad, son contenidos que se ven, por un lado, o interesantes, o fantásticos, o inverosímiles, o derechamente conflictivos. Y el conflicto es algo que, por supuesto, uno como, esto lo decíamos ayer también, como esta sensación que todavía somos medio animalitos, rápidamente nos asustamos y ante el peligro prendemos nuestras alertas y hacemos clic y vemos qué va a pasar, van a quitarle las casas a las personas, vimos en el tiempo de la constituyente, y por supuesto que uno hacía clic y leía, revisaba, porque había un susto ahí palpable. Entonces la P nos va a hacer primero preguntarnos de dónde procede esta información, procedencia, cuáles son las fuentes del artículo. Ustedes mismos como periodistas saben perfectamente que uno sabe quiénes son fuentes confiables y cuáles no. Entonces cuestionarnos desde ese lado, si son fuentes fiables, quiénes son estas fuentes, de entender primero eso, identificar eso. Si eso a veces también lo hace muy bien, digamos que vimos en los ejemplos que presentó Nadia, que a veces se ven como medios reales, con los colores, las imágenes, los textos destacados, etcétera, el epígrafe, parecieran que fueran medios verdaderos. Entonces, si eso ya es una nos da un poco de resquemor, preguntaros entonces por la autoría. ¿Dónde se ha manipulado esta información? O sea, perdón, ¿dónde se ha publicado esta información? ¿Este medio es un medio solvente? ¿Es este T1313 que se ve arriba en la URL? ¿Es una revista científica la que se está publicando como fuente? ¿O en realidad es una revista, si uno la busca, que no existe? ¿O es pseudociencia, cuando hablamos también de terraplanismo, qué sé yo? Ahí también siempre aparece una fuente, pero ¿qué fuente es esa? ¿Quién es el autor entonces de esa fuente? ¿O es una web satírica también, como lo veíamos recién, entre los ejemplos que nos mostraba recién Nadia? Después tenemos la N de novedad. Muchas veces vemos también que hay contenidos que son antiguos, que son manipulados justamente para dar contexto o de alguna forma presentar como una evidencia a una situación que no es tal o la descontextualizamos totalmente. O se manipula, y por lo mismo también volver a revisar bien esa parte. Y una de las tareas que vamos a hacer ahora, el ejercicio que nadie les adelantaba sobre el fact-checking que vamos a hacer con imágenes, justamente uno de esos cae mucho con este tema de la novedad. Ahí vamos a ver si las imágenes son realmente novedosas o son imágenes antiguas sacadas de contexto. Después tenemos tono y lenguaje. Nosotros sabemos como periodistas o periodistas de información cómo deberíamos comunicar una noticia. Obviamente estas plataformas desinformativas buscan imitar la forma del periodismo, lógicamente. Pero hay cosas que de repente se les escapan, sobre todo las faltas de ortografía son bien decidoras. Ahí también hay como una alerta. No es que los colegas periodistas no cometan faltas de ortografía, pero por supuesto que son más evidentes en un contexto de desinformación. O también son muy opinantes las notas, el titular, etc. Entonces ahí también hay otra cosa que nos hace prender ahí una alerta. La E en pantera se refiere a la evidencia, ¿verdad? Las fuentes oficiales, las claves son la prueba. ¿Qué prueba se está presentando como evidencia? ¿Estos estudios existen? ¿Estas afirmaciones no pueden ser simplemente gratuitas, que se diga algo? Simplemente hay que constatar quién, de dónde procede, a quién se le adjudica una información, un dato, etcétera. Y esa es la evidencia que tenemos que buscar, y una de esas también vamos a ver acá en la parte de las imágenes, que también es muy decidor para nosotros, porque uno piensa que una imagen, uno tiende a pensar que lo que está en la televisión o en los medios o lo que va a ver hoy en día incluso en redes sociales es verdad porque está ahí, porque yo veo esta imagen y yo creo esta imagen, se ve real. Pero tal como mencionaba Nadia, están las deepfakes, la inteligencia artificial hace maravilla, entre comillas, porque realmente puede generar imágenes que uno se las cree como verdad. Y también esto lo hemos visto incluso que hay afectados, que lo hemos visto en lo que pasó con el St. George, donde incluso jóvenes, estudiantes, adolescentes las usan justamente para manipular imágenes reales, o sea, así de fácil es y cualquiera pudiera hacerlo. Luego está el tema de las réplicas. La cantidad de comentarios, qué tipo de comentarios hay, también nos deberían alertar sobre un contenido desinformativo, porque ahí también uno dice que rápidamente la desinformación se viraliza. Y ahí también hay que volver a otra parte que habría que mirar como sospechosamente.
Y si todo esto anterior no, todavía no hemos caído y todavía pensamos que pudiera ser real esto que estamos viendo, o sea, fallamos en que la procedencia se ve fidedigna, la autoría parece que también es relativamente novedoso, el tono está bien hecho, no cometieron esta ortografía, nos estamos comprando toda esta desinformación, las evidencias se ven reales, tiene una cantidad de réplicas mesuradas, decimos, ¿sabes que esto pudiera ser real? El último paso que nos quedaría a todos entonces es verificarlo, sino nosotros mismos, antes de publicarlo. Usted no lo publique, usted no lo reenvíe a la abuelita, al WhatsApp de la familia, al WhatsApp del curso, antes de hacer este paso de verificación, donde vamos a ampliar entonces la mirada y buscar justamente en los mismos portales que nos mencionaba recién, Nadia. Entonces, por ejemplo, si nosotros buscáramos, ustedes vieron esta noticia, y volviendo también al tema de la interculturalidad, vimos en los debates que Trump, por supuesto, que hizo uso de esta historia que pasaba que en Springfield la gente de la comunidad haitiana estaba cazando los patos del parque o las mascotas de los residentes de la ciudad, los gatos y los perros, para comérselos. Y con esa historia, él llegó incluso al debate y la presenta como un hecho real. Entonces, ahí nosotros nos preguntamos, entonces, ¿todo esto se está viendo bien? O sea, estamos viendo que Trump lo está diciendo en un debate. Probablemente nos podríamos incluso comprar esta historia. Y ahí nos queda a nosotros entonces buscar esta verificación. Nadie, hagamos el ejercicio. Vámonos a Google. No, acá. Antes de hacer. Abramos una lengüeta de Google. Y esto también tiene mucha relación con lo que decía antes también Nadia en relación a la coexistencia horizontal. Ahí vemos que no hay una coexistencia horizontal porque este candidato está justamente hablando de un grupo en específico, inculpándolos o acusándolos de estar haciendo esto. Entonces busquemos ahí Springfield. Perdón, no, vámonos a Malespina. Vámonos entonces a Malespina para saber si en Malespina hicieron este fact-check. Justamente si funcionaría, si hay una noticia, una información que nos parece dudosa, que el método Pantera todavía nos hacía dudar. Entonces busquemos aquí Springfield o haitianos. Ahí la primera. Ahí vemos entonces rápidamente que así de fácil es, o sea, realmente no les va a costar nada buscar información y poder chequear la información en los distintos portales que hay, sobre todo cuando uno va a portales como el mismo Malespina, que nos está invitando a recibir notificaciones. Y vemos ahí que, claro, ahí nos cuentan detalle, qué es lo que pasó, cuál es el acuso, incluso el dueño de X, Elon Musk, se sumó a este trend de subir imágenes creadas con inteligencia artificial. O sea, hay un claro dolo ahí, hay una intencionalidad. No es que sea, me equivoqué, en realidad no estaban comiéndose la comida del almuerzo, sino que era un gato. No es así, o sea, claramente aquí hay una intención y aquí vemos que Malespina, entonces, es una forma de hacerlo súper rápido antes de fallar. Y esto también, incluso a veces nuestros propios colegas fallan en esto porque muchas veces las redes sociales se transforman en fuente de información para los medios. Entonces, cuando ustedes estén allá y les toque hacer 8 notas diarias para una práctica que les va a pasar, no caigan en eso de revisar redes sociales y compartir la información. Chequeémosla, seamos responsables en el ejercicio de nuestra profesión. Bueno, más allá entonces de esa invitación, sigamos. Sí, vamos entonces a... ahí, esa. Muchas gracias. Acá hay otro resumen cortito, como también de... volvemos como a las cosas más como recordatorio, contrastar las fuentes, analizar los detalles, las fechas, los audios, verificar en las distintas plataformas, buscar el origen de las imágenes. Y acá es donde vamos a hacer también otro ejercicio. Porque les voy a mostrar, veamos la imagen siguiente. Esta, sí. Exacto. En esta temática de las imágenes caemos todos e incluso hasta el presidente se ha visto víctima de esto. Y bueno, Luis Larraín también cayó en esto porque probablemente esta imagen le llegó o la dio. Y él mismo la descontextualizó atribuyéndolo que el diputado Boric, que en ese momento era el diputado, estaba evadiendo el metro. Esto asociado, por supuesto, a todo el contexto del estallido social. Todos sabemos lo que pasó en el metro, que el metro significó evadir, no pagar, qué sé yo. Entonces él estaba dándole... Esto tiene un contexto claramente político y una intencionalidad ahí. Entonces, veamos qué tan real es esta imagen. Entonces los invito
Bueno, esto vamos a hacer ejercicio después, pero entonces vamos ahora nosotros a hacer, ustedes van a, hablamos en Google ven esas tres, esos logos que hay ahí, esos iconos, el icono de la fotito, como vamos a ver acá con Nadia, de esa como camarita fotográfica, yo creo que ya estás en Google, querida. Claro, ese mismo, ¿no tenemos la foto acá o sí? O pongamos una de las otras, cualquiera de las otras. Ah, pero descárgate esa. Descárgatela desde el mismo PPT. Esa, ahí nos faltó. Esa. La imagen que está al lado, esa. Ponle guardar. O la copiamos y la guardamos. Arrastra una imagen, sí, mira. No nos deja. No nos está saliendo tan fácil como nosotros nos salía a la casa. No, si quiere, entonces, bueno, en todo caso, en Malespina estaba, sí. En todo caso, ahí vemos que esto fue, incluso el mismo Luis Larraín tuvo que desdecirse, pedir disculpas, que si uno observa, para quienes viajamos en metro todos los días, sabemos que ese no es el pórtico, los torniquetes del metro. Y ahí él está explicando por qué entró así. No te preocupes. Andamos con pánico escénico. Acá. Exacto. Claro, ahora es el Día de los Inocentes, pero en realidad esto podría generar un tremendo problema. Creo que era en Fast Check, donde estaba justamente, que está después un tuit del mismo presidente diciéndole, señor Larraín, lo invito a conocer el metro para que vea que esos no son los pórticos, y esto era el pórtico de, o sea, el torniquete del Congreso, que la huella dactilar no le funcionó para entrar y por eso pasó por abajo. O sea, totalmente natural, normal, súper, nada que reportar aquí, nada que indicar. Así que ahí vemos como personajes de gobierno, gente conocida, incluso el mismo, claro, pide disculpa, borró el tuit y le dice, voy a borrar el tuit, perdón, etcétera, etcétera. Pero hay una gran parte de la gente que se quedó con esa idea. Les aseguro que si ustedes van a encontrar a alguien por ahí que les va a decir, no, pues yo vi la foto y lo evadió el metro. Y empiezan a inventarse además otras cosas, que eso también la imaginación humana da para mucho. Entonces, para que ustedes también lo puedan hacer, nosotros trajimos acá algunas imágenes que son... esta ya hizo el spoiler la Nairbis en el video, pero pueden, si quieren, sacar una foto a esta imagen, que en sí misma ya es una imagen bastante peculiar, o en el QR pueden descargar también la imagen y hacer el ejercicio en sus propios celulares de subir esta imagen a Google Lens para ver qué les sale. Si no, también tenemos para los más fanáticos del fútbol, aquí a Ronaldo, que se supone que está simpatizando con Gaza. ¿Qué tan real creen ustedes que es esta imagen? ¿La polera decía realmente eso? También los invito, si no, a sacarle este pantallazo y subirla a Google Lens y que nos vayan contando qué les salió. ¿Pueden abrir directamente el Google Lens y con la cámara? Ahí no tienen, claro, que... Y tomarle la foto. Sí. También, si no, para algo más reciente, Fiestas Patrias. Todos los muertos fue porque se opusieron a los asaltos, deben dejarse asaltar y no les hubiera pasado nada. ¿Qué tal esta noticia? ¿Se ve? ¿A qué medio les tica que parece esto? ¿De qué medio pareciera es? ¿El color? ¿Qué color es? En Mega, ¿verdad? Nosotros pensaríamos inmediatamente que esto está en Mega publicado, entonces lo creemos. Está la toda, se ve todo muy oficial. Noticias.cl, ahí empezamos a dudar quizás. ¿Alguien lo alcanzó a hacer? ¿Alguien ha tomado alguna de las fotos y ha podido subirla a Google Lens? ¿Y hay alguna de estas fotos que sea real? Cuéntenos qué encontraron. ¿Te paso el micrófono? Chuta, ¿para qué hablé? ¿Qué te salió? ¿Se escucha? Sí. Dale. Metí a Google Lens la imagen de banda de haitianos nazis en Chile.
Lo primero que me salió es una noticia del portal El Dínamo, donde señala, se titula Haitianos nazi, el burdo Photoshop que ronda en redes sociales y que algunos creyeron. Primero, no hay ninguna parte en la que el Mega haya hecho referencia a una noticia así. Y segundo, la foto es photoshopeada. Entonces, de inmediato aquí, por ejemplo, describen que el grupo Chile Check hizo varias aclaraciones sobre esta imagen en cuestión. Lo primero que hay que darse cuenta es que la supuesta foto no tiene ningún logo del noticiero ni coinciden tampoco las tipografías que se usa en Mega Noticias. Y tampoco que no hay ningún registro que Ahora Noticias haya hablado sobre una noticia de este tipo. Pero que en Twitter todos la estuvieron compartiendo y muchos se la creyeron. Sí, muy viralizado. ¿Cuál es tu nombre? Javiera. Javiera, consulta. ¿Antes había usado la herramienta? Sí. La habían usado antes. Sí. ¿Pero para chequear información? Sí. ¿También? Sí, también. Muy bien. Excelente. Qué bonito. No, me alegra mucho. Ah, ¿una misma? Vanessa, que también ha estado trabajando con estos temas. Sí, exactamente. Con la coautora, de hecho, sí. Acá así que otro. Exacto. Este aquí vemos un supuesto policía venezolano amenazando o apuntando con un arma a una mujer y su hijo, o una mujer y un menor, o un infante. También nos hace pensar que podría estar pasando ahí. Y por supuesto, todas estas imágenes a uno le llaman mucho la atención. La imagen de los haitianos, justamente, uno puede encontrarse haciendo harta búsqueda, uno llega a la imagen que son haitianos que están posando junto a la pancarta que hay ahí, es un mapa o algo así, y atrás ni siquiera hay bandera, o la bandera es la bandera de Haití. O sea, es de verdad, y el montaje, por supuesto, que llama la atención. Y un ojo no... tenemos que ser como muy, muy, muy vivos como, y muy finos en la vista para decir esto no es, porque uno ve el GC abajo y uno rápidamente lo asocia con un canal, etc. Bien, creo que ese era un poco, sí, el ejercicio, ¿no? Yo creo que un poco con este ejercicio vamos cerrando esta charla, que partimos de la parte más teórica, más conceptual, sobre esta tipología. No sé si ustedes la vieron en clase con la profe, la de Warner, ¿sí? ¿Ya? Con la profesora Vanessa, excelente. Y este es un ejemplo de una de las herramientas. Hay muchas más. Esta la quisimos compartir porque, como venían estudiantes de varias carreras, quizás no conocían específicamente la herramienta del Google Lens. Hay otras mucho más especializadas que requieren de bajar aplicaciones, como requieren otros pasos, son más complejas, pero esta es una herramienta bien democrática que todos tenemos y ustedes incluso la pueden compartir con sus familiares, con amigos que no están metidos en el ejercicio profesional del periodismo. Con eso, entonces, vamos un poco cerrando. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Recuerden también todos los medios especializados en verificación de hechos, para que nos tengan como referencia, no tengan que hacer toda la pega desde cero, y ya hay profesionales que se están dedicando específicamente a esto. Agradecerle a todos ustedes, agradecer a Maranta, quien nos pudo acompañar hoy, y también a Irvis, que dejó este video específicamente sobre un caso de investigación aplicado a el grupo migrante en Chile, cómo afecta la desinformación, que finalmente se refleja en estos discursos de odio y en que la población migrante o las minorías en sentido general se van alejando cada vez más de los medios, ¿ya? Van dejándolo de lado, van perdiendo la confianza, y ahí nosotros como periodistas tenemos que potenciar un poco y recuperar esa confianza con un trabajo súper responsable que apele al diálogo intercultural, que fue la primera parte que vi, un diálogo más horizontal, que apele a no las diferencias, sino lo que nos une, y eso. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si hay alguna pregunta. Eso como que cerré, no sé si quedó pregunta, perdón. Sí. ¿Alguna pregunta? Porque, claro, justamente lo que decía Nadia, esto está relacionado al tema intercultural, porque hoy día vimos ejemplos principalmente enfocados a temas de discriminación, etcétera, pero esto se vio en la pandemia, y lamentablemente se sigue viendo, y esto también se ve en relación, por ejemplo, a las comunidades mapuches en el sur.
esto de la interculturalidad y la desinformación están altamente ligados. Entonces, me encantaría saber si ustedes tienen alguna duda o hay algún caso que les haya llamado la atención que quisieran traer aquí a colación para que podamos discutir en el foro. Por favor, yo te lo paso. Hola. Es sobre todo con el tema de los jóvenes, porque los jóvenes de ahora de 15 años nacieron y con ya redes sociales, o sea, Facebook ya se creó en esa época, cuando ellos nacieron. ¿Cómo ellos pueden combatir la fake news, perdón, la desinformación? Es difícil, es tremendo desafío. Pero yo creo que lo primero es informándonos a través de medios que sean responsables. Ya, tratar también de leer no solo un tipo de medio o de una línea editorial, sino tener un abanico de distintas perspectivas en cuanto a la prensa para que hagas siempre una lectura informada de lo que estás viendo. También compartir los saberes que tienes con tus amigos, con tus familiares, darse el tiempo. ¿Qué pasa con la desinformación? Que la mayoría de los contenidos informativos se viralizan en redes sociales y son producidos por usuarios en redes sociales, porque es más rápido, porque es más barato y porque la verdad cuesta. Cuesta en tiempo, cuesta en recursos humanos, en profesionales que se dedican profundamente a investigar algo. Entonces, también hay que darle espacio y hay que potenciar también los medios y los profesionales que todavía están ejerciendo el periodismo y que no toman las redes como fuente de información. Eso yo creo que es sumamente importante. Y ustedes que van a ser periodistas, también a veces por la rapidez, olvidamos ciertos pasos, preferimos como mandar un audio o buscar algo en redes sociales. Entonces hay que darse el tiempo también de ir a la fuente y reportear desde el lugar de los hechos. Concuerdo completamente con mi colega Nadia. Y también tomando dos comentarios que tú hiciste. Por una parte decías que la desinformación como que nació con los jóvenes de hoy. La verdad que la desinformación ha existido siempre. Las campañas nazis también tenían mucha desinformación. O sea, la desinformación es un mecanismo político de control que existe hace muchísimo tiempo. Y uno como comunicador tiene que saber el poder de las comunicaciones, el poder político que tenemos también como comunicadores o que tienen las comunicaciones. Por lo mismo, entonces, la desinformación existe siempre. Desde que el momento que uno empieza a contar historias, empieza a inventar historias. Pero no es que quiera decirte que estabas mal, pero en fondo, como recordemos que los jóvenes no son los únicos desinformados. Y más allá, los quienes más comparten desinformación son justamente las personas mayores, como dice Javier, a la tercera edad. Piensen en el último tuit que le mandó la abuelita, el tío, el mensaje de WhatsApp. Son los, porque ellos, para ellos, en su generación, lo que estaba en la televisión, lo que estaba en el diario, es verdad. Lo dijo la tele, lo dijo el Mercurio. Tanto así que tuvimos que llegar a colgar un cartel que dijera el Mercurio miente para que alguien pensara que esto podía ser que no real. Entonces, claro, no, eso fue antes de internet, eso fue, sí, por el 70, Miguel Ángel Solar que lo colgó en la Católica. Al tiro te doy la palabra otra vez. Entonces, pensemos en todo esto que la desinformación está ahí, presente, y cómo, cuando tú preguntas, es una súper buena pregunta, ¿cómo hacemos que los jóvenes, sobre todo la gente que viene de generaciones, que ellos se informan solo por TikTok? Ustedes van a tener que ser periodistas el día de mañana que puedan hacer noticias a través de TikTok, vayan pensando en eso. Porque nosotros hoy en esos formatos, porque la verdad es que cada vez más lo vamos viendo en el Reuters News Report todos los años, en el Digital News Report, como todos los años, y ahora Twitter, o sea, TikTok entró a estas plataformas digitales que están siendo el origen de la noticia, ya no solamente de entretención, sino el origen informativo para muchas personas. Entonces, ¿cuál es el desafío ahí? Alfabetización mediática, alfabetización informacional, alfabetización digital, discutir con ellos, hablar de esto, y es una ciudadanía responsable. Yo creo que ahí es donde estamos también nosotros como periodistas haciéndonos cargo de formar ciudadanos responsables, de que tienen que saber, en el fondo, con qué nutrimos nuestra mente para poder opinar, comentar, tener una participación cívica, ciudadana, real. O sea, cuando vayamos a votar ahora, que ustedes ya están todos en edad de votar, ¿quiénes van a ir entonces? ¿Cómo se van a informar de estas elecciones? Y cuestionarse uno mismo. ¿Qué tanto me estoy informando yo? ¿Qué tan crítico soy yo con la información que estoy manejando? ¿Con el contexto que está aquí? O sea, ¿van a tapar el hoyo de mi calle? ¿Van a poner luces en mi plaza?
¿qué tan participativos, qué tan ciudadanos y activos somos? Y la alfabetización digital parte por casa. O sea, uno debería empezar a alfabetizar informacionalmente justamente a los abuelos, a la tía que comparte el tweet, el WhatsApp desinformativo, etc. Pero no te quiero quitar la palabra, dale, por favor. No, es que más que todo me refería a que se está dando como la vuelta porque a pesar de que ahora la gente es casi universal la alfabetización de saber leer y más encima tener los medios, pero el tema es que ahora es más fácil que se leen, ven un TikTok y se queden con eso, porque más encima las generaciones nuevas ya no están leyendo. No, ese es el gran desafío, alfabetización informacional. Y para nosotros como periodistas va a ser poder entregar esa información mientras hacemos un baile de TikTok o algo así, para que puedan recibir la información y se enteren. Eso, espero que no tengamos que llegar a algo tan burdo como eso, pero sí va a ser una tarea. Y de hecho el mismo Ministerio de Educación ha integrado ciudadanía en su red de esa información de ciudadanía digital, la alfabetización informacional, porque es algo que ellos saben que también las nuevas generaciones están al debe. Por favor. Ah. Ay, qué fuerte. Ya. Lo que quería preguntar era lo que mencionaban de la como desinformación que hay como más en comunidades migrantes, sobre todo. Me pasa que mi pregunta es como, ¿cómo podemos combatir esto? Siento que eso también, esa desinformación, sobre todo en Chile, va desde como la xenofobia que hay, sobre todo, por ejemplo, con la comunidad venezolana y todo. Entonces, ¿cómo se puede combatir esa desinformación desde ese lado? Porque igual eso está como muy presente, esa xenofobia, que ya es como, no, esto lo hicieron los venezolanos, o esto es culpa de ellos, o esto ocurre por esto. Entonces, como, ¿cómo se combate desde eso que está como tan presente actualmente? Sí, ahí hay otro reto. Y otro reto que también vemos nosotros hacia nuestros mismos colegas que están en el ejercicio del periodismo hoy. Hoy en día vemos titulares, vemos en la mañana incluso las noticias, en los matinales, etcétera, constantemente titulares o desinformación como mueren 3 personas y un peruano en incendio. ¿Qué titular es ese? O sea, nos podemos cuestionar, y esto es real, no lo estoy inventando. Y hemos trabajado mucho con esto con una colega socióloga, con Macarena Bonom, con la misma Vane, con Ana Irvis. Hay muchas publicaciones de análisis de medios que han emitido este tipo de informaciones, y justamente, claro, ahí el desafío está en la formación de las próximas generaciones de periodistas, porque los que están en ejercicio, la verdad que ya están un poco maleados, entre comillas. Se hace un poco también una intervención con ellos, se hacen charlas, existen también diseños de manuales, de políticas de manuales de estilo, como le llaman dentro de los medios, pero es difícil permear eso porque, lógicamente, que el conflicto llama, el conflicto genera clickbait, el conflicto genera que la gente esté pegada en la mañana viendo el portonazo de que era un venezolano, después no era. Acuérdense de la famosa maleta, también en algún momento se pensó que era un sicario, que era, tal tiro salió como una nacionalidad por ahí, o en los mismos titulares, titular con narcotraficante venezolano, no sé qué, no sé qué. Cuando es un chileno no le decimos nada. Entonces ahí hay nosotros como periodistas de formación, o sea, ustedes como periodistas de formación y nosotros como docentes tenemos esa labor de cambiar ese chip, pero es algo que va a pasar a poco. Y bueno, también cumplir nuestro rol nuevamente como ciudadanos activamente, es denunciar la nota que nos parece que tiene un enfoque o un perfil xenofóbico en el Consejo Nacional de Televisión. Esa es otra acción que nosotros podemos hacer también como ciudadanos activos. Y en ese punto también educativo, tener siempre como referencia lo que hablamos de la interculturalidad, como un proyecto, como este diálogo entre iguales, con esta coexistencia entre distintos grupos sociales, no solamente migrantes, sino también pueblos originarios, otros tipos de minorías también. Entonces, tratar de nosotros como profesionales, no solo en formación, no solo preocuparnos por la parte más práctica sino, o técnica de la profesión, sino también tratar de cultivarnos más desde ese punto de vista más filosófico, más sociológico, de cómo entendernos como sociedad también. Y ahí juega algo último consejo. ¿Sí? Ah, sí, perdón. Dale. Último consejo como para los que están reporteando. ¿Cómo hacer nosotros y plantearnos nosotros como ante la noticia? Si estoy cubriendo un hecho donde hay involucrados personas migrantes o de otras nacionalidades o interculturalmente pensando en conflicto del sur, con los pueblos originarios del norte, si ellos son la noticia, si ellos son los actores, ¿son también fuente de mi nota? Y ahí empezar a cuestionarnos eso. ¿Son fuentes? Si vamos a hablar de fuentes de algún tema, no sé, médico, cualquier cosa,
Así como pensamos en la perspectiva de género, que queremos buscar mujeres profesionales también que estén hablando, ¿verdad? Que no solamente sea el hombre con bata blanca y blanco él también siempre hablando, ¿verdad? Ahora que buscamos mujeres, ahora también busquemos personas de forma, en el fondo, más interculturales. Existe también eso. Entonces, tener esa perspectiva, esa apertura, esa intencionalidad, hacer el preforzado de incluir personas de comunidades migrantes, de comunidades interculturales, de la comunidad mapuche, etcétera, como fuentes, como expertos, etcétera. O sea, en el fondo, cuidar el tema del lenguaje, la adjetivación en los titulares y, por supuesto, no hablar de nacionalidad cuando se trata solamente de temas como criminales o delincuentes, sino también hablar quizás de nacionalidad cuando son cosas buenas también. Porque, en el fondo, esta cosa como el periodismo bueno, el periodismo feliz, no se ve mucho porque, como dijimos, el conflicto vende, pero también hay noticias, historias que se pueden cubrir desde otra mirada de la inclusión, de la integración, de eso, como de historias de vida. Eso. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta, comentario? ¿No? Vamos cerrando entonces, lo dejamos con muchos desafíos por delante. Estamos en la escuela, cualquier cosa pueden pasar por la oficina, pueden hacernos preguntas, podemos compartir también la presentación. Y eso. Muchas gracias a todos. Gracias.